Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Loa AGM, un lugar para disfrutar del buen teatro. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. Seguimos en Cultura Rec y vamos a abrir una página a una propuesta cultural que vamos a tener la semana que viene, que es imperdible. El Ateneo Cultural Jorge Luis Borges y el Museo Rosa Galisteo de la ciudad de Santa Fe, el museo más importante que tiene nuestra provincia y el segundo museo en importancia del país en arte argentina, va a estar ofreciendo una propuesta que tiene que ver con dos Borges en el Rosa, así se llama, y va a conjugar una visita del inolvidable y el gran Jorge Luis Borges a la ciudad de Santa Fe, al Rosa Galisteo, y la presencia de Nora Borges, su hermana, gran artista argentina, que el Rosa Galisteo afortunadamente tiene una cantidad de obras importantes, algunas de ellas muy pero muy relevantes de la producción artística. Y la idea es conocer un poquito más en profundidad también a Nora Borges, esta gran artista que de alguna manera quedó un tanto opacada por la dimensión de lo que fue obviamente la obra literaria de su hermano. Y para ello vamos a estar dialogando con Sergio Baur, que es el mayor experto en Nora Borges en la Argentina y que va a estar visitando el Rosa Galisteo el próximo 29 de agosto a las 19 horas, para participar de esta propuesta junto con el escritor de santafesino Santiago De Luca, experto por supuesto en Borges, y también va a estar obviamente participando de esta propuesta nuestro amigo Santiago Benvenuti, como integrante de este Ateneo Cultural y organizador también de esta gran propuesta que va a ser imperdible. Sergio Baur, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por comunicarse. Pero muy bien, con muchas ganas de dialogar un ratito con usted. Y lo presento también a Santiago y a los dos Santiago, De Luca y Benvenuti, que están también en comunicación. Vamos a participar los tres de la entrevista. Muchas gracias, cómo no. Y un saludo también a ambos Santiagos, con uno tengo una gran amistad desde hace mucho tiempo, con Santiago De Luca, y bueno, agradecido por este encuentro. Bueno, bárbaro. Bueno, lo primero es meternos un poquito en la obra y en la historia de Nora Borges, esta gran artista argentina que, como decíamos, tuvo la suerte, por un lado, de tener un hermano como Jorge Luis Borges, y por otro lado, quizás esa suerte de alguna manera ocultó ese trabajo artístico que hizo durante muchísimos años, porque fue muy longeva, y que dejó estas obras maravillosas que, por ejemplo, tenemos en el Rosa Galisteo, y que usted hace algunos años estuvo curando una retrospectiva muy importante en Buenos Aires. Exactamente, sí. Bueno, referirnos a la obra de Nora Borges, y como usted dice, esta artista que de alguna manera se mantuvo un tanto, no digo del todo, pero un tanto oculta en la historia del arte argentino, se debe quizá a dos factores. A uno, el que usted mencionó, probablemente opacada o silenciada por ese hermano tan potente, ese ídolo de la literatura en español que tuvo todo el siglo XX, que es Jorge Luis, y además por una personalidad bastante introspectiva por parte de Nora, porque Nora nunca fue una artista o un personaje que se autopromoviera, que quisiera difundir su obra, sino que es una obra en un tono muy, muy silencioso. Ella, a diferencia de Jorge Luis, en los primeros años donde ellos comienzan uno a ser escritor y la otra a ser artista plástica, que fue un periodo que coincidió de su vida en Europa, recordemos que los dos hermanos viajan con los padres a Suiza justo al inicio de la Primera Guerra Mundial, donde son de alguna forma
capturados por ese hecho internacional tan, tan fuerte que fue la Primera Guerra Mundial, los deja 4 años en Suiza. Y Nora decide en Ginebra, de muy pequeña, de ya una adolescente, a estudiar dibujo con grandes maestros. Y sufre la influencia de lo que son las primeras vanguardias internacionales que se daban en ese momento en Europa, y ella tiene profesores muy, muy representativos, sobre todo del movimiento expresionista. O sea que Nora ya comienza su carrera artística con una influencia internacional y con un aprendizaje muy clásico y muy fuerte para lo que era una joven en esa época. Cuando ellos se mudan a España, Nora se convierte un poco en la musa de la vanguardia española. Todos los poetas jóvenes que se agrupaban en las distintas revistas literarias, como Grecia, Ultra, que eran las revistas que estaban más en boga en ese momento entre la juventud de renovación artística, la toman a Nora como ilustradora. Y Nora era más famosa que Jorge Luis en España en ese comienzo de los años 20. Mirá vos. Ella era un personaje que, como era prácticamente la única mujer que se dedicaba al arte y a acompañar a los escritores de ese momento, vemos en las revistas españolas de los años 20 que ella ilustra permanentemente todos los números, los grandes poetas le dedican sus estrofas muy elogiosas, muchos de ellos se enamoraron de esta joven porteña que estaba transitando el mundo de una manera tan distinta a lo que era la vida tradicional de ese momento. Y Borges, al contrario, en una situación más silenciosa, más opaca, solamente escribía poemas que publicaba en las mismas revistas. Pero decimos que Nora causó como una especie de sensación en ese momento en el Madrid de los años 20. Esto es muy, muy particular. A tal punto que ella, conoce ahí a uno de los grandes críticos literarios del momento, que es Guillermo de Torre, que luego se va a convertir en su marido. La vida de Nora también fue una vida que se mantuvo a los márgenes del conocimiento público, porque, por ejemplo, en los años 30 Nora fue vestuarista y escenógrafa del Teatro La Barraca de Federico García Lorca, tenía una gran amistad con Unamuno, o sea, ella fue un poco el puente entre lo que era ese diálogo transatlántico entre las costas argentinas y lo que era España, y todas esas personalidades recabaron en su obra, la valoraron, inclusive la tuvieron en sus colecciones. Federico García Lorca tenía dibujos de Nora Borges en su poder, así como Nora también los tenía, los dibujos que hacía Federico García Lorca. Ambos coincidían en un gusto estético muy parecido. Además del gran poeta y el gran dramaturgo que fue Lorca, Lorca fue también un gran dibujante. Ellos apreciaban las sirenas, los marineros, o sea, tenían una iconografía en común. Y aquí quiero hacer una referencia a una obra que está justamente en este Museo Santafesino maravilloso que es el Rosa Galisteo, en donde hay un dibujo también de los años 30 de Nora Borges inspirado en las sirenas. Eso es muy representativo porque probablemente muchos de esos dibujos se hayan perdido. Y a Rosa Galisteo en su patrimonio cuenta con uno muy importante. Qué bueno, qué buen dato y qué importante es revalorar, ¿no?, lo que tenemos como patrimonio cuando tenemos esta posibilidad de indagar en lo profundo del contexto de esa obra, de lo que giraba en torno a esa obra y por ejemplo revalorar esos dibujos de Nora Borges, qué importante. Absolutamente, absolutamente, y un orgullo no solo para los santafesinos, sino también para los argentinos, de saber que un museo de la magnitud del Rosa Galisteo tiene esa maravillosa obra. Lo quiero sumar a Santiago de Luca para que nos cuente un poquito y vamos a ir y venir entre Nora y Jorge Luis. De aquella visita de Borges al Rosa, ¿qué se sabe de aquel momento y, bueno. y qué vamos a
que vamos a vincularlo, porque hay una visita de Borges que es muy, muy conocida, que tuvo que ver con la que cuando vino al Colegio Inmaculada a dar una charla que lo trajo obviamente Jorge Bergoglio, el hoy Papa. Pero la visita esa del Rosa no la tenía tan, tan presente y me gustaría que nos cuentes un poquito. Te cuento. Primero te vuelvo a agradecer por la invitación. Aprovecho para saludarlo a Sergio Baur, con quien hice muchísimas cosas. He coincidido en España, en Egipto, colaboró con Sures en Marruecos. Bueno, es un diplomático y un erudito, uh-huh. Y será un honor para mí y creo que también para Santa Fe contar con él la semana que viene. Hola, Sergio. ¿Qué tal, Santiago? Muchas gracias por tus palabras. Para mí también es un gusto reencontrarnos después de todo este tiempo que hemos trabajado en distintos lugares de África, tanto en Egipto como en Túnez. Y bueno, ya nos reencontraremos el próximo jueves. Así es. Bueno, esta relación de Borges con Santa Fe, se empezó a trabajar en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires hace un tiempito, que está muy activa, hicimos ahí un ciclo. Es verdad que se conoce, la que fue más visible en su momento, se recordó más, es esa visita de Borges invitado por Bergoglio, cuando Bergoglio tenía 28 años, no era sacerdote todavía, y estaba en el Colegio Inmaculada, pero antes, mucho antes, vino por primera vez a Santa Fe al Rosa, en el 56. No llevaba mucho tiempo como bibliotecario nacional. Y dio una charla ahí. Digamos, él tenía una amistad con el que ese famoso director del Rosa, ¿no? Que fue Horacio Caliwá. Horacio Caliwá. Y también hay un personaje interesante que vamos a hablar que es León de los Santos. Sí, por supuesto. Que es el que dona las obras de Nora, ¿no? Pero ahí tenían también una amistad, ¿no? Que se instaló en Rincón. Y bueno, voy a hablar de esa conferencia que dio Borges en el Rosa. O sea, que los dos estuvieron en el Rosa. Y fue una conferencia sobre las ideas de Platón. Mira vos. Y en el litoral encontramos archivos, tuvo una gran cobertura. Borges llevaba poquito tiempo como bibliotecario nacional cuando vino a Santa Fe, invitado al Rosa. Mirá vos, la verdad que no conocía esa historia y obviamente que nos fascina y viajar un poquito en el tiempo y ver lo que estaba pasando ahí. Aparte estás mencionando a Caliwá, gran director del Rosa Galisteo, y a León de los Santos, que es el que dona esa obra, algunas de las obras de Nora Borges, que son maravillosas, y qué suerte que tuvimos que se dan esas amistades y esa generosidad de León de los Santos en donar esa obra. Él fue la persona clave en todo esto. También tenía una gran amistad con Victorica, que seguramente Sergio, que es el especialista en pintura, también sabrá. Y a través de ese vínculo, bueno, se llega al Rosa con todo esto, ¿no? Impresionante. Sergio, contanos un poquito sobre alguna de las obras que tenemos en el Rosa. Recién mencionabas la importancia de alguno de los dibujos. Y, por ejemplo, en el Rosa tenemos, si no me equivoco, y vos me vas a corregir, el Diván Amarillo del año de la década del 60, y tenemos una que se llama Concierto Homenaje a Bach del 44, que son obras maravillosas, bellísimas, pero contanos vos qué tienen como valor artístico, más allá de lo que uno como espectador no experto en artes plásticas se deslumbra por la belleza, ¿qué tienen esas obras? Bueno, exactamente. Lo importante de las obras que tiene el Rosa es que, por ejemplo, el Diván Amarillo, el Diván Amarillo era un mueble que tenía Nora en su poder, o sea, un mueble que estaba en su casa, y ella ese diván lo va a pintar y dibujar en múltiples oportunidades. Es una especie de icono y de sello característico de su obra. Porque Nora hizo como ella, ya en los años 20 publicó en La Nación, en el diario La Nación, en el suplemento cultural, un artículo muy particular y muy interesante para cualquiera que investigue su obra, que se llama Las cosas que yo prefiero en la vida. Y una de las que pone es justamente su diván,
Otras son las aldabas con las manos, esas para tocar la puerta. O sea, ella crea un universo personal de objetos propios. Entonces, esa obra del Diván Amarillo, como vos bien señalas, es muy icónica. Con respecto a la obra de los músicos, ustedes, si observan la obra, todos los personajes de Nora suelen ser niños. O sea, no, parecen niños completamente atemporales. Y eso se debe a que ella pensaba que la niñez era el momento más feliz en la vida de las personas. Entonces, ella prefiere llevar inclusive a los adultos a su etapa infantil, a su niñez, para demostrar la felicidad que el arte puede transmitir a través de la pincelada o de los textos. Y esto lo hace de ella una artista sumamente particular. O sea, es difícil poderla comparar a Nora con artistas, ya sea nacionales o internacionales. Ella tiene fuertes influencias. Por ejemplo, si observamos bien las caras de los músicos, son retratos que nos remiten como al primer renacimiento, porque ella era muy admiradora del primer renacimiento, del renacimiento surgido en Florencia en el siglo XV. Ella es completamente una admiradora y conocedora de lo que es la historia del arte. Y esas obras, que aparentan una gran sencillez, en realidad encierran un código muy, muy, muy fuerte, muy importante, que uno puede trazar sus preferencias artísticas, sus preferencias ideológicas en el análisis de una obra. Esto realmente es sumamente atractivo para cualquier investigación. Seguro. ¿Y el vínculo con la música de Nora Borges, más allá de los instrumentos que vemos? Y bueno, en este caso, el concierto homenaje a Bach, hay una referencia clara hacia un compositor en particular. Pero ¿cómo era su vínculo con la música? Tanto el vínculo con la música, con la literatura, Nora fueron muy profundos. Una gran obra que se llama Los Ángeles Músicos, por ejemplo, es también como una especie de vocación celestial de los personajes y de la historia del arte. Los gustos artísticos de Nora, que esto es interesante para trazar paralelismos y diferencias con su hermano, son completamente distintos a los de Jorge Luis. O sea, si uno ve cuál es el canon artístico, musical y literario de Nora y de Jorge Luis, son absolutamente diferentes, no tienen nada que ver entre sí, tienen una admiración por distintos escritores que los que Jorge Luis absolutamente renegaba, de la misma manera que los pintores y que la música. Entonces, en este punto también uno ve que fueron dos personalidades sumamente independientes en lo que se refiere a el canon artístico. Ni hablar. Y hay un texto muy, muy precioso donde Jorge Luis la describe también con una personalidad muy distinta a la de él, muy más osada, si se puede utilizar esa palabra, quizás. Jorge Luis siempre manifestó que ella era la aventurera de niña, era la que incitaba a los nuevos juegos, la que incitaba a las aventuras, la que le transportaba a la infancia de esos dos niños la imaginación. Borges era mucho más estructurado en ese punto, pero tenía ya desde pequeño una gran admiración por Nora. Y algo que también me parece interesante como anecdótico es que ellos dos le escribían libros de poemas y dibujos a su abuela. Y la que escribía era Nora y el que dibujaba era Jorge Luis. Mirá. Esa relación luego se invierte cuando los dos hermanos van creciendo. Ni hablar, qué buen dato. Lo quiero sumar también a la charla a Santiago Benvenuti, que bueno, él es nuestro librero de cabecera y es el dueño de una de la librería más importante de la ciudad, Ferrovía, y tiene ahí dos libros vinculados a Nora Borges, y me gustaría que lo sume a la charla, así también podemos disfrutarlos o buscarlos en su defecto. Bueno, hola Sergio, ¿cómo estás? Yo justamente quería compartir un poco o abrir la puerta de,
del personaje de Nora Borges desde los libros que están disponibles editorialmente y elegidos, por un lado, Nora Borges, La vanguardia enmascarada, de May Lorenzo Alcalá. De May Lorenzo Alcalá, claro, sí. Creo que contigo habían curado una muestra en 2007, Mito y vanguardia. Exacto, en el Museo de Neuquén y en el Fondo Nacional de las Artes. Ahí está. Y este es, me gusta porque es un libro iniciático que es una puerta de entrada a esta escritora con datos biográficos. Tiene un capítulo donde habla un poco de esto que comentabas recién, del contrapunto entre los dos hermanos, entre los gustos. Habla un poco de sus viajes, de la génesis, de cómo se fue formando su carácter artístico, de las decisiones, de su paso por las distintas técnicas. Y termina con una cronología, y es un libro muy ameno de leer, son capítulos cortos, bien organizado, es una cosa muy casi monográfico, que creo que también habla de un momento de esta autora, de un momento de la posición de esta pintora de cara al público general, porque es un libro publicado en 2009, donde estaba recién dándose este redescubrimiento, esta revalorización o puesta en valor de toda la obra de Nora Borges. Así que sugiero este como un libro para advenedizos, para aquellos que quieran iniciarse en el personaje, en la obra de esta pintora. ¿Cómo repetí el título del libro, Santi? Se llama Nora Borges, La vanguardia enmascarada, de May Lorenzo Alcalá. Sí, y yo quiero agregar que May Lorenzo Alcalá, con la que, como vos bien dijiste, fuimos co-curadores de la muestra de Nora Borges, Una musa en la vanguardia, era también una diplomática argentina. Ambos comenzamos a trabajar el tema juntos. Lamentablemente ella falleció como en el 2010-2011 y bueno, y ese libro realmente es muy emblemático y es una referencia permanente sobre la obra del artista, sobre todo en el periodo de la vanguardia de los años 20 y 30. May ahí hizo un estudio exhaustivo sobre la obra de Nora y creo que es un aporte fundamental y una excelente recomendación la que estás haciendo. Buenísimo. Bueno, y otro más contemporáneo que se llama Nora fuera de registro, que es una edición muy muy bonita, es una edición mucho más reciente, es del 2022, y la propuesta es de es dar a la luz al gran público papeles, sobre todo un cuaderno que tenía Nora no publicado, que quedó por ahí fuera de algunas de las grandes exposiciones. Es una reproducción facsimilar, es prácticamente un libro puramente de imágenes. Tiene unas palabras de Miguel de Torreborges, del hijo, que es el que tenía estos papeles, unas palabras de Javier Moscarola, donde habla un poco también de esto, de por qué se llama fuera de registro, porque son papeles o bocetos que estaban afuera, que han estado afuera de las grandes publicaciones, uh-huh. Y que sirven para dar luz a algunos detalles, para ver cómo es un poco la génesis, algunos trabajos incompletos o cómo se va desarrollando. Y es un libro realmente de muy bonita manufactura. Es todo papel ilustración, tiene una encuadernación a la vista súper bonita. Y es básicamente la reproducción en facsímil del cuaderno y luego unas páginas de boceto. Y es un libro que recomiendo, es muy bonito como objeto, lo puede disfrutar cualquiera, pero es alguien que ya tenga una idea de la figura de la pintora y por eso tiene sentido también que sea de una publicación más reciente y en estos casi 22 años, que casi 13 años que pasan entre estas dos obras, entre estos dos libros, se ha dado como una gran puesta en valor, ¿no?, de la figura de Nora Borges como pintora y, bueno, donde Sergio ha tenido un papel muy relevante, ¿no? Buenísimas las recomendaciones, Santi. Tomamos nota de los dos libros que se pueden conseguir por estos días acá en la ciudad de Santa Fe, en Ferrovía, sobre la obra de esta gran artista plástica. Santi de Luca, ¿querías aportar algo? Sí, yo quiero decir, este jueves tenemos una gran posibilidad, una doble posibilidad. Uh-huh. Una es escucharlo a Sergio Baur en presencia en nuestro museo,
y a la vez la gente que asista va a poder ver las cinco obras de Borges expuestas al mismo tiempo, de Nora Borges. Sí, sí. Eso es una gran posibilidad que va a durar ese día, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno. No, es una gran posibilidad de, además de ver estas obras, de poder bueno, contar con este experto y este diálogo que se va a dar entre, y este juego que se va a dar entre estas dos presencias de estos dos maestros, uno en el campo de la literatura y otro en el campo de la plástica, en nuestro Museo Rosa Galisteo. La verdad que me pareció maravilloso cuando escuché el proyecto que tenían, y bueno, solo queda ir y disfrutarlo el próximo jueves 29 a las 19 horas con entrada libre y gratuita. Es una gran oportunidad para disfrutar del diálogo y de la apreciación artística. Bueno, si alguien llega tarde, quiero decir, porque por ahí es un horario un poco extraño, la charla en sí va a empezar a las 19:30. Bien. La idea es convocar a todos a las 19 para que puedan disfrutar de los cuadros, un poco imbuirse, entrar en ambiente. Y si alguien está un poco justo con el tiempo y puede llegar a las 19:30, bueno, es bienvenido y va a estar con el plato fuerte, ¿no? Si llega después, o antes tiene la posibilidad de disfrutar de ver las obras de Nora. Y luego si llega después, el evento tiene dos momentos, ¿no? Uh-huh. Uno que es la presencia de Borges en Santa Fe, que es una continuación de ese trabajo que viene haciendo la Casa de Santa Fe en Buenos Aires. Y por otro lado, después, el segundo momento es la disertación, bueno, del gran especialista que tenemos aquí, de Sergio Baur. Perfecto, perfecto. Quedó hecha la invitación. Obviamente que nos quedaríamos hablando un largo rato con Sergio Baur y con los muchachos, porque el tema es apasionante, pero vamos a dejar algunas cositas como para disfrutar en lo que va a ser esta propuesta del jueves que viene en el Rosa Galisteo, esta propuesta del Ateneo Cultural Jorge Luis Borges. Sergio Baur, muchísimas gracias por la participación en el programa. Ha sido un placer dialogar con usted y va a ser un placer recibirlo en la ciudad de Santa Fe. Muchas gracias por el espacio, por la dedicación al tema de Nora Borges. Mi reiterado agradecimiento a Santiago de Luca y al otro Santiago también por sus maravillosas recomendaciones, y a vos por tu generosidad de haberme entrevistado para esta oportunidad. Por favor, el agradecido soy yo, y son seguramente los oyentes y los espectadores que tenemos en las redes sociales. Los Santiagos, Santi Benvenuti, Santi de Luca, gracias por la visita y gracias por traer a la ciudad de Santa Fe a un experto de esta calidad sobre la obra de un artista imprescindible y de volver a valorizar el patrimonio que tenemos, ese tesoro que tenemos ahí en el Barrio Sur, que es el Rosa Galisteo, que no por nada es el segundo museo en importancia de arte argentino del siglo XX. Esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, y bueno, es algo que no sé si por ahí todos los santafesinos tomamos conciencia de lo que tenemos, y bueno, a medida que uno conoce, toma conciencia y puede cuidar mejor de los tesoros que tiene. Y también dirigido, ¿no?, por Carolina Blanc, que no quería terminar sin nombrarla, que ella es la otra pata de esta organización, de este evento, que estuvo a cargo y conversando con nosotros y bueno, haciendo esto posible, ¿no? Seguro. Y así como hay dos Santiago, hay dos Carolinas en el sí, Rosa. Sí. Y la otra también es Blanc, pero una con C y la otra con K. Y otra persona de este equipo fabuloso también que nos ayudó, de Rosa Galisteo, es Leonardo. Leo Schaeffer, sí, claro. Leo Schaeffer, claro, artista y trabajador del museo, por supuesto, y todo el equipo del museo que trabaja en restauración muy, pero muy bien, con muchísima calidad. Museo que depende, por supuesto, del Ministerio de Innovación y Cultura, y esto también lo quiero remarcar porque no es un dato menor que Santa Fe sigue sosteniendo un ministerio de cultura, ahora se llama, antes se creó con el nombre Innovación y Cultura, hoy es Ministerio de Cultura, pero no es un dato menor en un país donde ha perdido su ministerio, y me parece que también hay que valorarlo mucho. Sergio Baur, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, y el jueves estaremos ahí para charlar sobre Nora. Seguro. Muchas gracias, y a todo su equipo y a la audiencia.
Bueno, bárbaro. Un abrazo Hasta enorme, luego. Sergio Baúl. Buenas tardes, gracias. Y un abrazo enorme acá a los dos Santis que nos trajeron esta propuesta maravillosa de la cual dimos cuenta en este episodio de Cultura Rec.